Hola y bienvenidos, una vez más, a completando las misiones de los tiburones de Hungry Shark World. En el episodio pasado, completamos las misiones del tiburón punta blanca, que es el que están viendo en este momento en pantalla. Así que bueno, con él iniciamos lo que es la categoría S en tamaño de tiburoncitos. Y en esta ocasión, continuamos con las misiones. Y pues el tiburón a aparecer en nuestro video el día de hoy es el tiburón Kai Long, que es el que están viendo en pantalla. Con su descripción, un gran cazador para su tamaño. Y ahí está la descripción de estos tiburones S. Los tiburones S pueden equipar una mascota y dan un multiplicador de puntos por 3 durante sus frenesis. Muy bien, ahí está la información de lo que es el Kai Long. Y pues lo compramos para completar las misiones. Y pues bueno, entra al juego el tiburón Kai Long, aplaude de felicidad porque vamos con todo. Ahí está la información del tiburón pasado también, que dice que es un tiburón juguetón y agresivo. Y pues sí, tiene un poco de sentido, su color es un poco interesante. Y ahí pueden ver la información del tiburón punta negra, dice un tiburón pequeño pero ágil. Y la verdad es que sí, los tiburones punta negra y los punta blanca son muy interesantes. Y pues bueno, les dan un toque muy divertido. O sea, me gusta el estilo que les dan en este juego, ese toque animado pero serio, no sé. Y pues bueno, en esta ocasión no vamos a equipar al Kraken, vamos a equipar a Colin el coloso, que hace la misma función, por decirse así, comer medusas, solo que es un poco más grande y su apariencia es, no sé, más interesante, es de color morado, púrpura, como le quieran decir. Y pues bueno, como les dije en el episodio pasado, ya tenemos lo que es el láser de los ojos, bueno, de un ojo, y pues lo equipamos. Y también pues el día de hoy quiero probar un poquito de vestuario para nuestro tiburón, porque pues he conseguido algunos cuantos por ahí. Y no sé, a este tiburón Kai Long lo hallo muy como interesante, comelón, demasiado juguetón y agresivo. Y pues, no sé, siento que se ve bien con el traje del chef. Así que bueno, vamos a iniciar y continúa todo lo de la Shark Week. Así que bueno, vamos a ver si subimos contenido acerca de esto más adelante. Ya tenemos nuestro desafío diario, pero por el momento, ahí también está lo que es la competición. Hay competiciones, hay tiburones en descuento. Bueno, pueden darse un vueltín aquí en la aplicación. Pero ahorita lo que nos importan son las misiones del tiburón Kai Long. Y en su primera misión dice que tenemos que conseguir 60.000 puntos en total. En su segunda misión, comer 5 rayas. Y en su tercera misión, obtener más de 1.250 monedas en total. Estas serían las misiones clásicas. Y como pueden ver, siempre nos dan una misión de más, porque son 4 por tiburón, deberíamos tener 8 si ya completamos 2, pero bueno, tenemos 10. Así que pues bueno, el bug creo que se ha alargado, porque en los episodios anteriores que tenía de las misiones de los tiburones, de vez en cuando me daban una misión más, pero veo que ahora siempre me dan una misión más. Así que bueno, quizá tengamos todas las misiones antes de tiempo, solo necesitaríamos 9 tiburones. Así que bueno, iniciamos con las misiones del tiburón Kai Long aquí en Islas del Pacífico. Y en su primer misión dice que tenemos que conseguir 60.000 puntos en total en una sola partida, porque si perdemos tenemos que iniciar de nuevo. Los puntos son los que se encuentran en la esquina de la izquierda superior. Ajá, sí, esa es. De nuestra pantalla, así como estamos viendo en este momento. Los puntos se pueden conseguir comiendo presas, bancos de peces, que son los grandes grupos de peces, donde pues entre más rápido comamos, más puntos nos dan, el multiplicador aumenta. Lo podemos hacer también con frenesis y mega frenesis, como lo estamos haciendo en este momento. Y pues como pueden ver, ahí está que se multiplican los puntos y aparece el puntaje. Y pueden ver que los puntos van aumentando rápidamente. Y esta es una de las formas de conseguir lo que son estos puntos. Bueno, la segunda misión decía, bueno, ahí pueden ver que ya completamos 2 misiones y todo. Pero bueno, yo siempre estoy dando la explicación de cómo completar estas misiones. Así que la segunda misión dice, come 5 rayas.
Las rayas o rayas marinas, para que me entiendan mejor, son una especie de criaturas muy interesantes que viven en el mar, en todos los océanos del mundo, como le quieran decir, mar, océano. Habitan todo, incluso habitan ríos. Y pues estas interesantes criaturas de forma plana y como alfombra, estas criaturitas son esas que ahí que pueden ver que estamos comiendo, poseen un látigo o con un aguijón venenoso, así que pues en el caso de los tiburones no los afecta en el juego. Pero bueno, esas son las criaturitas, son de color amarillo. En este nivel de Islas del Pacífico se pueden conseguir en esa parte donde estábamos. Y también se pueden conseguir cerca del barco. Son los dos lugares que yo recomendaría bastante aquí en Islas del Pacífico. Nuestra tercera misión es de conseguir 1250 puntos o más, perdón, de monedas de oro. Y estas se consiguen con frenesís, con presas y objetos con oro, con mega frenesís. Y tomando los cofres diarios, que pues si no saben dónde están pueden verlos en lo que es el mapa. Ahí está la opción del mapa, esa que tiene un icono de alerta. Ahí lo pueden ver. Y pues ahí ubican donde están los cofres y cosas con oro y así. Depende de cuál mapa tengan y qué habilidades extra tengan. Esas las pueden conseguir desde el menú antes de entrar a la partida. Así que bueno, esas serían las tres misiones clásicas. Y de ahí nos da una misión extra que sería la final de nuestro tiburoncito. Y la que yo siempre dejo en progreso. Y pues esta sería, en el caso del tiburón Kailong, dice: encuentra y derrota a tu némesis en Islas del Pacífico. Ahí nos aparece la indicación que tenemos que seguir y llegar a ese portal. Y ahí dice que ya tenemos un 50% completo de la misión. Y pues recordarán que en misiones pasadas, las misiones que ya no seguimos, sino que ahora en el reinicio de la saga, recordarán que en las misiones pasadas habían tiburones de un color rojo. Y ahí pueden ver lo que es el mapa. Ahí están lo que son las cosas por encontrar. Los objetos, las letras Hungry y los cofres. Ahí pueden ver los cofres y así es como se consigue. Como les estaba diciendo, habían tiburones grandes de un color rojo. Que eran el mismo en el caso si nosotros estamos utilizando el tiburón Kailong. Aparecían tiburones Kailones de un tamaño mayor y de un color rojo, y esos eran nuestros némesis en misiones anteriores de las versiones pasadas y nuestros eventos pasados aquí en el canal. Pero en esta ocasión no vi lo mismo, o sea, porque recuerdo que la misión del tiburón Kailong la encontré aquí en el barco, porque bueno, ahí les estoy dejando el progreso, porque yo siempre dejo el progreso de cómo completar estas misiones, la misión 4, la especial. Y pues en esta ocasión ahí estaba perdiendo el tiempo. Pero, perdón, pero aún no me he recuperado de la tos. Así que bueno, como les digo, ahí recuerdo yo en las misiones pasadas que encontré, pero no sé si fue él o fue el tiburón zorro. Pero a lo que quiero llegar es que habían tiburones grandes y pues estaban lejos. Teníamos que buscarlos lejos y yo recuerdo que ahí los encontré en las misiones pasadas. Pero el detalle está en que no está ahí. El tiburón, porque yo no sabía en ese momento que grabé las partidas, el tiburón némesis del Kailong se encuentra justo donde estaba el portal. O sea, en una parte de abajo ahí del portal está nuestro némesis. Así que pues no lo alcancé a ver bien porque tomamos lo que es un frenesí. Y con frenesí los tiburones y cosas cambian de color y pues lo van a ver a continuación. Por ahí aparece lo que es el tiburón y ahí está. Pueden ver, yo le encuentro una forma, porque ahí completamos la misión, pero yo a ese tiburón le encuentro una forma de tiburón puntas blancas. No lo veo como un tiburón Kailong. Así que bueno, ahí lo pueden ver nuevamente. Porque no sé, yo así le veo la forma, pero quizás sea un Kailong un poco más grande y con aletas más grandes, porque yo lo que le veo diferente son las aletas, las veo un poco más grandes, pero bueno, ustedes decidirán según su criterio. Yo considero que es un tiburón puntas blancas, no sé por qué, pero bueno, ahí podemos ver que ya completamos las 4 misiones de lo que es el tiburón Kailong, las 3 clásicas y su misión 4, misión especial, misión extra. Y pues
Como pueden ver, siempre son cuatro misiones, pero la aplicación siempre nos regala una más, porque pues cuando salimos al menú ya tendríamos que tener, si son cuatro, por tiburón 4, 8, serían 12, pero al parecer tenemos 15 porque nos regalan una más, por cada tiburón, y si son 3, son 3 más, o sea, 15 misiones. Entonces, oh, maestro de las matemáticas, no, claro que no. Entonces, esas son las misiones del tiburón Cailón explicadas y pues con peras y manzanas, como le quieran decir. Ahí están bien explicadas cómo completar las misiones de estos tiburoncitos, chicos. Así que bueno, ya completamos las misiones del tiburón Puntas Negras, Puntas Blancas y en esta ocasión las del tiburón Cailón. Así que bueno, ¿qué opinan de este nuevo reinicio de la saga? ¿Qué opinan de nuestra forma de trabajar y explicar lo que son las misiones actualmente? ¿Les gustaría ver un poco de más contenido de Hungry Shark World aquí en el canal o de Hungry Shark Evolution? Porque lo hemos dejado un poco de lado, chicos. Así que bueno, ustedes dirán. He estado pensando en varios proyectos ahí con los demás tiburones del otro juego y bueno, también de Hungry Dragon que está por ahí. Pero bueno, ustedes deciden. Ahí podemos ver que conseguimos más puntos del Splash Pass. Así que bueno, también aquí de la Shark Week, ustedes deciden si subimos un poco de contenido por acá. Y bueno, lo que no me gusta de esta nueva versión es que ya no se escucha el tema de mis, de, ¿cómo decirles?, de pantalla de resultados, o sea, está en silencio. Solo escuchamos los efectos de cuando sube el nivel del tiburón, o puntos, o algo extra, pero no ponen la música de fondo, así que no sé qué ha pasado ahí. Y pues es algo que deberían corregir los desarrolladores del juego. Así que bueno, ahí pueden ver. Muy feliz y contento al tiburón Cailón. Así hemos terminado este video, esta tercera entrega en esta nueva lista. Así que bueno, chicos, aquí le vamos a ir dejando stop al video o pausa. Nos vamos a detener porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Así que bueno, ahí continúan las recompensas y cosas del Splash Pass. Así que ustedes dirán, ya les dejo ahí la recomendación. Así que ustedes decían, chicos. Así que bueno. Aquí le vamos a dejar el video, pero no sin antes dejar los saludos. Y en esta ocasión tengo saludos para Harold, tengo saludos para Edgar Emiliano y para Miguel Cruz. Muchas gracias por comentar, chicos. Me sirve bastante. Dejen sus recomendaciones, sus comentarios, críticas, likes. Y pues bueno, como siempre les digo, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse de ninguno de nuestros próximos contenidos. Si no han visto los anteriores, pues pasen a verlos. Compartan estos videos con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de la escuela, del trabajo, de donde sea que estén. Compártanlo con su perro, con todas sus mascotas, con todo el mundo, conocidos y desconocidos, para que este canal crezca y traigamos más y mejor contenido. En nuestro próximo episodio, las misiones del tiburón azul, que pues aún sería de la categoría S. Así que bueno, ahí están ya los avisos de este video. Sería que pues vamos a continuar la próxima semana con más misiones de los tiburones de Hungry Shark World. Y pues como les digo, próximo tiburón, el tiburón azul. Así que bueno, ya lo saben. Adiós.